Perdón, perdón, que me estaba duchando. Que me estaba duchando. Un segundo. Un segundito. Oh. Garele su coco. Pa para pum 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 purum pum purum. Y yo. Y no, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Será gente? Perdón, que me estaba duchando. Y dirás, ¿stream cortito? Sí, lo siento. O sea, tengo una semana un poco complicada. Es la semana antes del Wawanko y todavía no tengo nada, ¿vale? No tengo aún ni billetes, no tengo nada comprado. Porque ayer fui, pero no sé, no pudo ser, ¿vale? Ayer no pudo ser, entonces hoy sí es. O se supone que es. La puta madre. Lo que me va a costar ir al banco, la salud. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás grabando sesión de pesca? ¿A que sí? Hola, Twitch. Mi streamer no aparece. ¿Cómo procedo? ¿Pongo la denuncia en la policía o qué? ¿Cómo se llama? Pepefón. Ay, abriendo el stream con dramas. No, hombre. Abro el stream con mi life y con mis cositas. Para que entendáis por qué no puedo hacer stream más largo, tío. A ver, una cosa, ¿vale? Ayer me enteré de que me quieren regalar zapato para mi cumpleaños. ¿Vale? Entonces dije, y me dijeron, tienes 3 días para mirar zapatos. Aquí ya perfecta de famoso. Claro. Nada, todo feliz, ¿eh? Hago dos streams porque me sale de la puta polla. Imagina. Uy, que estoy muy cansado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tengo un ritmo de vida que no es normal, tío. A ver, una cosa. Careta puesta. Mi vida es perfecta. Me pongo a llorar. A ver, una cosa. Yo había visto por ahí unos zapatos que son como negros, ¿vale? Y blanco aquí. ¿Sabes lo que te digo? ¡Estos! Pero al revés. Esto es muy blanco. Esto es muy blanco, tío. ¡Ay! ¿Sabes lo que te digo? Pacherito, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Pam, pam, pam. Que sí, que estás cansado, que sí. Pues túmbate en esta, salami. Salame. Parece que me estés insultando, ¿no? Salame. Hola, motherfucker.
pasa, hermano? Y yo creo que estos cachondos, hermano, ¿o qué? ¿Qué pongo pito en el título y os ponéis cachondos o qué? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Jesús? Fresco mi pana. Forma normal. Yo de esto no entiendo una mierda, ¿eh? Pero pone esto London, England. Yo quiero de España, ¿eh? A ver, una cosa. Ropa. Esto es lo que yo le he dado. Zapatos para entrenar. Zapatos baile estándar. No me convencen, tío. Y he visto Dernier. Dernier. Que es donde todo el mundo compra. Pero la página está caída. A ver, un segundo. Dernier zapatos. Porque ponía por ahí Facebook y a ver Instagram. Vale, un segundo. Vamos a ver. Es que claro, esto es una mierda. Aquí no sale, aquí salen todos de mujer. Claro, el problema también de los zapatos de hombre es que solo salen promoción, ofertas, fotos y tal, y publicidad de zapatos de mujer, no de hombre, tío. Nada, full dramas, apenas empezar. Pilla palomitas. Espera, me las busco. Dernier, nosotros hemos tenido muchos de ellos y no nos han ido muy bien que digamos. Vale, ¿por qué? Razona tu respuesta. ¿Por qué? A ver, yo la gente que conozco está muy contenta con Dernier. Pero claro, la gente que conozco son chicas. Es decir, no conozco hombres que tengan zapatos de Dernier. No conozco. ¿Tú has tenido zapatos de Dernier de chico? Nos dolían mucho los pies. Vale, tú también, entonces imagino. Ok. Tabara no es el caso. Vale. Yo le he escrito a Dernier. A ver, sí. Pero no me han contestado. Ok. Ok, ok, ok. Porque sinceramente nada es igual. Ta-na-na-na. He tenido como 8. ¡Ya puta! 8 zapatos de baile. Vale, y los que más te han gustado ha sido esto, ¿no? De Supadance. A ver, en realidad unos así negritos también, ¿no? Tengo experiencia, ya. Yo creo que lo que más me... A ver, una cosa. ¿Estándar o latino? ¿Qué diferencia hay, tío? Diferencia de tacón, por lo que veo, ¿no? Tiene más tacón el latino, ¿eh? Carla, os juro que me voy. Tengo descargado el directo del otro día, Jesús, que creo que tú no estabas. Y lo cortaré y lo subiré a YouTube, porque esa charla te has perdido, tío. Lo de esperar cosas a cambio de los demás. Te has perdido. Y sí, tomo Monster porque si no me muero. Me pego un tiro. Es que ves, esto es mucho blanco. Destaca demasiado. Destaca demasiado. A ver, tacón de 2,5. Y estos son de 4. Esos son mamberos. O sea, el tacón de latino es de 4 centímetros, que es un montón. Y el tacón de estándar es de 2,5. Hostia puta, ¿eh? Esos son mamberos. Vale, pero a ver. O sea, tú recomiéndame, ¿vale? A ver, ¿qué cojo, latino o estándar? Porque voy todo perdido. Son mis primeros zapatos. Yo de zapatos de tío no entiendo nada. Y todo pone zapato de baile moderno. No pone nada más. No pone ni mambero ni nada. De aquí igual. Baile moderno y ya está. No pone nada más. O sea que si me puedes ayudar, la verdad que me haces un favor. Porque voy todo perdido, tío. No voy a poner ni historia en Instagram, ¿vale? Porque me toca ir a las 6:30. O sea, voy un poquito mal de times. ¿Esto tarda de 24 a 48 horas en llegar? ¿En serio? Ah, mira, destino de disponibilidad. Voy a tomar por culo. Porque sinceramente nada es igual.
esto no es tan mal. Si no estás acostumbrado a tacón, yo te recomiendo estar más. Probabilidades sería ir a una tienda a probar diferentes tipos de tacón y ya después lo pillas. A ver, la cosa es que a mí ayer me sonsacaron de manera... ¿cómo se dice? Sofisticada. No quería decir esa palabra, ¿vale? Pero bueno, sinónimo. De manera sofisticada, que regalarme para mi cumpleaños. Y yo dije... Sutil, eso es. Gracias. Y yo dije... Pues yo qué sé, porque yo hablé de lo que ya me van a regalar, que uno de ellos es el regalo de la mesa de mezclas. Y claro, y dije, claro, pero yo si quiero que me regalen algo, en realidad no suelo pedirlo, porque lo que yo necesito me lo compro, porque yo soy así. Suelo necesitar pocas cosas y las que necesito son necesidades reales. Es decir, no es necesito el No Man's Sky, ¿sabes? Te digo, en plan, cosas que no son necesidades, son deseos. Es una contra la mesa de mezclas. Vale. Es que, a ver, hay cosas que se me confunden siempre, ¿sabes? Como, por ejemplo, las estaciones. Dirás, ¿las estaciones? Sí. Tengo dislexia para pensar en cuál es el orden correcto de las estaciones. Pues me pasa con controladora y mezcladora. O sea, ¿sabes? Me lo has dicho una vez y no recuerdo ya cuál es. Pero vale, lo que me tengo que comprar yo es la controladora. La mezcladora no me hace falta, ¿o sí? No lo sé. Bueno, da igual. Qué puto lío. ¿Qué decía? Ah, que cuando yo necesito algo, me lo compro, porque suelen ser necesidades reales. Es decir, necesito algo para trabajar, necesito algo para esto, necesito algo porque lo necesito ya, porque me hace falta para algo. Entonces, que me regalen algo significa que yo ese algo no me lo puedo comprar porque es caro. Por ejemplo, unos zapatos de baile que valen 160 euros, bro. Tus muertos. ¿Sabes? No está barato. Entonces, bueno. A mí me pasa con tobillo, talón, cadera, cintura. Ah, pues mira. ¿Ves? Son cosas que dices tú. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no se te quedan las fechas? No lo sé. Cabrón. Entonces, claro, el regalo me lo quieren hacer ya. Me han dicho, míralo en 2-3 días. Ir a probar y tal. A ver, de todas maneras, si yo, por ejemplo, pido Supadance y no me gusta, ¿lo puedo devolver o no se puede? ¿Cuál es el orden de las estaciones? Primavera. Hostia, a ver. Primavera. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿No? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Porque sinceramente nada es igual. ¿Cuál es esa canción, hermano? Ta-na-na-na. Oh, Moncamazo. Es que aquí no se viven. No tienen estaciones. O sea, siempre full verano, ¿o qué? ¿O qué? Porque sinceramente nada es igual. Bueno, entonces tú me recomiendas a ver, vale, una cosa. Tú me recomiendas, obviamente, el estándar, porque es menos tacón. Pero ¿qué es lo ideal para bailar? Para bailar, imagino que será tener un buen tacón. Será muy bien, será muy bien tener mucho tacón. ¡Ojito! Tamara Dancer. Gracias, Tamara, por ese pedazo de follow. What's up? ¿Qué pasa, guapa? Que digo que lo ideal, en realidad, para bailar guay sería tacón, tacón. Lo más cómodo es tener 3-4, vale, vale. A ver, yo imagino que me adaptaré fácil, ¿sabes? O sea, de 2,5 a 4 no hay tanta diferencia, la verdad, no hay tanta. No hay tanta. 115. Claro, ¿ves? Como es un regalo y no me lo compro yo, digo, más barato, ¿sabes? Pero es que estos son muy feos. Son feísimos estos, la virgen. Un team out de bienvenida para Tamara. Ay, hostia, tío. Estos son bonitos.
Estos no están mal, creo. Entonces, Supadance, si por ejemplo, ¿vale? Pongamos que me llegan y no me están bien, o me están muy justos, yo qué sé. ¿Sabes lo que aquí pone? Horma estrecha, horma normal. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Con charol, sí. ¿Qué es eso, tío? No, estos no me gustan. Estos son muy feos, tío. La puta que lo parió, qué feos son estos, tío. Joder, qué feos. Porque, claro, esto es full charol. Full charol no. ¿Tú todo esto para qué si tú no sabes bailar? Hijo de puta. Bro, estoy aprendiendo, ¿vale? No seas duro conmigo, bro. Estoy aprendiendo, ¿vale? No seas tan duro. Estos no. Estos no. Estos. Yo te aconsejo que vayas a la tienda física primero. Ya, pero la cosa es, Tamara, que es el regalo de mi cumple. Y me lo quieren dar para mi cumpleaños. Entonces me han dicho, tienes 2 o 3 días para mirarlo. Ayer me dijeron eso, ¿eh? Tienes 2 o 3 días para mirarlo. Hace rato me picó un mosquito. El culero me picó entre la pierna y el pito. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver, le voy a decir que se cuadra. ¿Por qué se ha cortado antes? ¿Por qué se ha cortado? ¿Iba a cantarlo? ¿Por qué se ha cortado la sub? O sea, el sonido. ¡Con su puta madre! Muchísimas gracias, Shermo. Guapetón, por ese regalito a Tamara Dancer. Tamara Dancer. Muchísimas gracias por ese regalito, guapo. Claro, pero ¿a qué tienda física voy? Que te hagan un vale. ¿A qué tienda física voy? Malitowski. Estos son unos Malitowski. No entiendo esto, ¿eh? ¿Estos también son Malitowski? No, Supadance. Emilio Morales. Esos son los míos, los que tengo yo. Claro, cuando he leído los Malitowski me sonaba el nombre. Claro, son los tuyos, ¿no? ¿Estos son los tuyos? Espérate. ¿Estos son los tuyos? Emilio Morales, ¿eso dónde está? ¿Está en Alicante o San Vicente? Por ir mañana, no sé. Afirmativo. Calle Navas de Alicante. Vale. Mierda, le da. No sé, tío, ¿eh? Qué indecisión más grande. ¿Cuál os gusta más, tío? Yo estoy entre este, que tiene un poquito de charol, y los de Shermo, porque son más discretos, ¿sabes? Son como. Esto es full. Full canteo, ¿sabes? Esto es full canteo. ¿He pillado los mismos? Sí. ¡Ah! ¿Qué calzas tú? 41. Claro, esa es otra. Los zapatos son de la talla. Talla menos, talla más. Los de Shermo son de cuero. Estos son de Shermo. Es que los de Shermo son bonitos, tío. Pero me gusta así. ¿Tú los tenías así? ¿O así? Tú los tienes así, ¿verdad? Es que me gustan así, tío. ¿Dónde tienes que ir hoy? A San Juan a mirar lo del Congreso y pagarlo ya de una vez. Y luego a dar clase. Y luego a dar clase a Halo. Yo tengo los otros. Tú tienes estos. Ah, pues a mí me gustan más estos, la verdad.
Y en Emilio Morales hay buenos zapatos. O sea, me refiero, que me puedan gustar que me puedan gustar para comprarlos o no. A caballo regalado, no, pero a ver. A caballo regalado es el zapato en sí, pero yo tengo que elegir cuál es, ¿sabes? O sea, yo tengo que elegir cuál es. Si no, coño, a ver. Si me regalan unos zapatos de 150 o 160 euros y no me gustan, vaya puta mierda, ¿no? O sea, no mola. A gran jalo, porque si quieres te acerco a los míos, los ves y aunque te queden grandes, los pruebas y ves el tema del tacón. A las 8 tengo la clase. 45, ¿sabes? ¿Qué calza, Sermo? Con ese pie. Menudo. ¿Eh? Menuda cosa tienes que tener entre las piernas, ¿no? Te digo lo de ir a Emilio porque, para que veas tema de tacón y eso. Ya. Pero bueno, si me lo deja Sermo, por ejemplo, en realidad valdría, porque aunque me queden grandes, me noto la altura, ¿sabes? Me la tranca, sí. Ya, yo imagino, ¿verdad? Estoy deseando de que me deje verla, pero bueno. Me lo estoy trabajando. Me encanta. Porque sinceramente nada es igual. Yo no. Yo no. Yo venía para Bellota. Le ponemos ese video a Tamara, tío. Para que lo vea. Solo el principio, tío. Vamos a ponérselo. Hostia, es que lo voy a poner todos los días, ¿eh? ¡Cago en la puta! Ya se lo puse. Joder, lo iré porque quiero verlo, tío. ¡Más de una vuelta! ¡A robar! ¡A robar! ¡Yo no! ¡Yo voy a probar yo! Ay, a ver. Porque sinceramente nada es igual. ¿Sabes lo que pasa también? Que en realidad, tío, si no tiene nada de blanco, no, como que no destacan mucho, ¿no? Y a la hora, no sé. O sea, tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Por una parte pienso, hostia, que no se vean mucho, en plan que sean son zapato a zapato. Y lo otro es, digo, joder, pero ya que me pongo zapatos, que se vean, ¿sabes? Tengo sentimientos encontrados. Entonces también me pasaré por Halo para ver lo de Sermo mientras tú miras los zapatos. Vale, broco, nos vemos en Halo. ¿Y lo de horma, esto qué es? ¿La horma qué es? La horma del zapato. ¿Qué es la horma del zapato? Esto de aquí. Lo estrecho que es, o no, porque pone horma estrecha, no sé, ¿eh? Me acabo de inventar. Invent, dirían algunos. Vamos a la ropa. Ay, ay, ay. Creo que es la plantilla. La arma es una pieza de madera que imita las dimensiones y perfil de un pie humano. Ah, esa es la plantilla. Ok. Es la forma, pero sin F. Qué fea es la ropa o sea, este tipo de ropa a mí no me gusta nada, tío. Es como muy apretada arriba, grande abajo así, rollo campana. No me gusta nada, ¿eh? Nunca me ha gustado la ropa de competición, ¿sabes? Nunca me ha gustado, tío. Nunca, nunca. No sé. Nunca me ha gustado. Cepillo, cepillo, crema, oro, plata. Crema para charol. No ve. Estuche, supadance. Tarjeta regalo, mira, ¿ves? Tarjeta regalo. Que me hagan tres tarjetas regalo, ¿no? Y yo ya.
Ay, qué indecisión, tío. ¿Qué hago, tío? Porque aquí no hay nada blanco. O sea, aquí no hay nada que tenga blanco excepto este, pero este es muy canteo. Este es un canteo de la hostia. Además, no es blanco, es como gris, crema, ¿no? Mira a ver si venden comida para peinarte igual. ¿Podéis dejar de banearos? Es raro, ¿no? Es crema blanco, es muy feo, tío. Parece de novio, no sé, es muy feo. El que me gusta un poquito es este, pero claro, no tan blanco. No tan blanco, porque esto es como demasiado blanco, tío. ¿Te van a casar? No. Blanco es igual a sucios, forever, ya. Pero este blanco no, ¿no? Sí. Si este blanco es charol, que es lo que molaría, ¿no? Luego me tocará lavarlos cada 2x3. 6. Te he visto rápido. ¿Esto qué es? ¿Qué? Ah, que es mitad, mitad. Qué cosa más fea, ¿no? ¿Por qué son tan feos los zapatos de baile, tío? O sea, ¿por qué son tan feos los zapatos de baile, tío? Me gustaría algo así, pero menos blanco. ¿Sabes? Solo un poco. ¿Sabes lo que te digo? A ver, un momento. Vamos a buscar zapatos de baile. Zapatos de baile latino, ¿vale? En Google. No me saldrán pollas, ¿no? Perdón. Vale, perdón, perdón, perdón. Ya está puesto el hosteo. Es que se me olvida darle al connecting to Twitch. Puta mierda, tío. Creo que tienen como más de sport y eso. Y uno es reina. ¿Quién es reina? Cojones. Qué susto. Gracias, Jesús. Mira, a ver, espérate. Negro y blanco. A ver. Son parecidos a estos. Porque sinceramente nada es igual. Reina igual full Cayetano. A ver. Esto es Cayetano máximo. O sea, este full charol es Cayetano máximo. Mira, a mí me gusta rollo así, pero menos blanco. ¿Sabe un poquito? ¿Te imaginas que me sale una polla por aquí? Sí, da buenísimo, ¿eh? ¿Ves? Así, pero menos blanco. Negro y blanco me gusta mucho. Además parecen de Nike, ¿no? Guapísimos en verdad, ¿eh? De hecho parecen Nike. Pon Fuego Dance en Google a ver qué te sale. A ver. Es así. Así me gusta. Así me gusta. Pon Fuego Dance. Fuego. Fuego Dance Shows. Me sale por aquí. Dance Sneakers Engineer. Quita, quita, quita. Ah, ya veo, estos son más de sport, sí. Pero no, yo no quiero sport, yo no quiero sneakers, yo quiero zapatos. A ver, gracias. Gracias, Shermo, guapetón. Ay. ¡Ay! ¿Qué haces, cabrón? Se ha quitado solo. Así no está mal, ¿eh? Así me mola, ¿eh? Así me mola. Así me molan, la verdad. Así altos no. Altos no me gustan. Pero así sí. Low top. High top no. High top no me gustan. A ver. Hostia, qué guapos. Hostia, ¿y así blanco se puede? No, no. ¿Así? Blanco. Ah, no se puede, no se puede. Y mira las propiedades, molan mucho las propiedades.
¿De qué? ¿De proteína? ¿Azúcares? ¿O cómo va? A ver, ¿esto? Minimalista, Sleep and Grip. Dual pivot points for single pivot turns and spins. O sea, esto para hacer, para girar. Shock absorbing cushioned insole, huge the field for a secure fit. Lateral hold for breathability. Water resistant, güey, cuidado. ¡Es vegano! ¿Son veganos? Gold Flame, se pueden quemar también. Acá has venido, todo gira. ¿Qué son? ¿Se pueden quemar? ¡Qué guapos! Hostias, tío. Free shipping. 30 días, no, hermano. A ver, están guapos. Pero me haría ilusión unos zapatos de baile, ¿verdad? O sea, me haría ilusión comprar unos zapatos de baile. Estos, quizá me compre algunos en algún momento. Porque me molan mucho. Me mola el rollo. Me mola mucho, de hecho. Esto me gusta mucho. Pero me hace ilusión unos zapatos de baile, la verdad. Me hace ilusión. Me molaría. Así, pero en blanco. ¿Sabes lo que digo? O sea, con esto así, pero en blanco. Serían cremísima, ¿eh? Me ataca. ¿Qué dice, bro? Ya está, ¿y ni más? A poquitos, ¿no? ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, en verdad! En ver... ¡Coño, qué susto! ¡Joder, qué fuerte lo tengo! ¡Gracias, guapo, Sermo! En verdad, en blanco. Así en... O sea, en negro. Así en negro, mira, así en negro. Y los cordones así blancos de fuego. Bof. Bof. Gracias, el modo PC, cabrón. Así me gusta, ¿eh? Fuera coñas, ¿eh? Busca Manuel Reina. Voy. Así en negros. Y con... Joder. Gracias, Broco. Digo, joder, no, o sea, por el susto. Que es que me asusto, la verdad. Manuel Reina, a ver. Manuel Reina Shoes. Zapatos Manuel Reina, ¿vale? Qué raros son, ¿no? La plantilla más cómoda del mundo. Esto es Nike? O sea, Nike. Hostia, Nike. ¿Reebok? No. ¿Cuál es esto? No, da igual. Calzado casual. ¿Qué dice, bro? Porque sinceramente nada es igual. Baile, hombre. Gracias. Gracias, Tamara, por el hosteíto. Ojito. Ojito, Tamara, aprendiendo a hacer host. Baile social. Ah, zapatos de baile. Zapatos de baile de salón. A ver. Baile social. Cuidado, ¿eh? Ah, pero solamente... So ah, ya está. O sea, solamente están estos. Pero cabrón, yo quiero más. Qué feo es lo de la punta verde. Estos son feísimos. Estos son muy feos. Estos que son hiper llamativos. Tanto no, cabrón. O sea, yo decía blanco para que se vea, pero no para que se vea eso. Hostia, qué feos. Hermano, qué feos son. Son brutalmente feos. Son muy feos. Estos también son muy feos, tío. O sea, a ver, están bien, tienen estilo, pero yo qué sé. Bueno, no me gustan nada los de Manuel Reina, ¿eh?
Y claro, solamente están estos y ya. No hay más. Zapatos de hombre. Sneakers. Hostia, es que son muy feos, ¿eh? Baile, zapato de baile latino, venga. A ver qué sale por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son botas. Son feísimos, cabrón. Dios mío. Son muy feos, ¿no? O soy muy criticón o son muy feos. Mira, ¿ves? Así me gustan. Así me gustan, en verdad. Estos ya no están tan mal. Baile deportivo, a ver. Ah, pero esto es mujer. Si le da hombre, cabrón. Si le da hombre. Pues nada. Buenas. Hola, guapa. Son horribles. Ay. Los únicos que me han gustado son estos. Estos están chulos. La verdad. Estos molan. Estos me gustan. Son de Mambo. Pues me gustan mucho los zapatos de Mambo, tío. Pero pasa algo si me compro los zapatos de Mambo. Es que qué feos son. Hostia, esto tiene taconazo, hermano. Estos son taconazos, La virgen. ¿Te vas con esto, hermano? Que la gente pensará que eres mambero. ¿Quién? Nadie entiende de eso. ya. Es que son muy feos todos. Dios mío, no me gusta ninguno. ¿Y me explicas con qué te pones eso? ¿El qué? ¿Cuáles? ¿Estos? Coño, con lo que sea, ¿no? Blanco y negro, me hago un todo. Los zapatos de chicos son muy feos, sí. Con todo el hype de chica, ya. Eso es lo que estábamos hablando, que hay mucho de chica, pero de chico hay una putísima mierda. Malitowski, pues... ¿qué hace, bro? Que te regalen estos. ¿Pero qué es esto? ¿Acabas de meter un virus? Porfa, banead al Melendi este, porfa. Que está metiendo mierda al chat. ¿Te puedo borrar el mensaje? No te puedo ni borrar el mensaje, ¿verdad? A ver. Ah, sí, sí te puedo borrar. Mira, toma. Solo yo puedo borrarlo, ¿verdad? ¿O no? Solo yo puedo borrarlo. Mira Discord, a ver. Porque sinceramente nada es igual. ¡Oh! Me ha dado un pinchazo. Son muertos. ¡Ay! Me ha dado un pinchazo, tío. Pero tu bebé. ¡Ay! Guapísimo, hermano. ¿He hecho algunos giros? Que he hecho algo triple spin, ¿sabes? En 2 segundos. En medio tiempo hago triple spin. En medio. Brutal. Vale, pero los Supa Dance, ¿cuánto tardan en llegar? Gracias, Jesús. Gracias, bebé. ¿Cuánto me tardan en llegar esto? Los Malitowski. ¿Cuánto me tardan en llegar? ¡Y yo! ¿Qué pasa, Ronaldo? ¡Uh! Hermano. Ronaldo, ¿eres tú? ¿Tú eres el famoso? Gracias, Erepo, por el hosteito, guapo. Pof, es 2006 y estás buscando tacos para jugar fútbol. Ay, pon abajo 24-48 horas. Ya, pero ¿de verdad tarda 24-48 horas? O sea, eso es muy complicado. Porque sé que tiene tienda en España,
pero no sé dónde es la tienda. Entonces, ¿tarda de verdad 48 horas? ¿Dos días en llegarte los zapatos? No lo creo. Lo digo porque Sermo sabe. Al final, los que más me ha gustado ha sido los de Sermo. La verdad. O sea, son los únicos que me han gustado, tío. Pues la verdad que los demás son muy feos. Recién llego y ya me tengo que ir. ¡No! ¿Por qué? Pues bueno, pasa nada. Mañana estaremos por aquí, yo creo. Si no pasa nada, haremos directo. Normal, ya. Ay, ¿los de Sermo cuáles son? Los de Sermo son estos. Espérate. ¡Coño! Estos son los de Sermo. Estos. Y yo quiero estos. Que se mate. Adiós, gente. ¡Grande, Arnaldo! Gracias por pasarte, tío. Un abrazo. Es que son los que más me han gustado. O sea, son bonitos. Discretitos. No sé, tío. En mate me gustan más. Estos, ¿no? Sí, a mí estos me gustan, la verdad. A mí estos me gustan. Ay, Mau. Ay, y si no, me gustan estos. Pero claro, es que el charol. Estos me gustan en realidad, pero no sé. Es como muy cayetano, ¿no? El charol es muy de cayetano, ¿verdad? Si el color fuese en blanco. ¿Sabes? Si el color fuese en blanco, diría. Charol no. Pues a mí sí me gusta. Lo que pasa es que es muy de cayetano y. Pero sí me gusta, tío. Y los otros sean estos. Que estos me gustan, pero son de mambo. ¿Pero por qué son de mambo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tacón tiene? ¿Qué le pasa para ser de mambo? Este es el tacón. Y los otros son estos. Esto que no es zapato, pero es zapato de baile. O sea que es zapato más de. De tal. Pero estos los quiero, ¿eh? Estos me los voy a comprar en un futuro, ¿eh? Yo creo. Porque así blancos es full. El zapato que yo llevo es tal cual el zapato que yo llevo, solo que con una buena suela para, ¿sabes? Sí, con una buena suela para tal. Mambo King. Zapatos de mambo. Va a ser una polla por aquí, ¿sabes? O sea que los zapatos de mambo son así. Pues a mí me gustan los zapatos de mambo, tío. Me gustan mucho los zapatos de mambo. Me encanta. Es blanco y negro. Me flipa así, la verdad. Mambo King. Bueno, estos descartados. Esto nada. Esto nada porque es de mambo. Esto nada. Esto nada, esto nada, esto nada. Esto nada. Esto nada. A ver, estos. Ah, los estándar, no, estándar nada, latino. Esto es estándar, nada. Tiene que ser latino. ¿Ves? Esto es full charol. Full cayetano, ¿sabes? O sea, esto es full cayetano, ¿verdad? Esto sí que es full cayetano, ¿sabes? No sé.
Sinceramente, nada es igual. Ya estamos buscando zapatos Gucci por las subs, ¿eh? Sí, porfa, suscribirse. Que me quiero comprar un nuevo zapato. No, Alex, que viene mi cumple y me quieren regalar unos zapatos de baile. Lo que pasa que yo ya dije que a mí esto me hace sentir mal en realidad. Porque, a ver, que me compren algo, ¿no? Que se gaste alguien 10 euros, dices, bueno, que se gaste alguien 20 euros en un regalo, dices, bueno, no, pero que se gasten 160 euros. A ver, si son varios, en realidad no pasa nada. Pero siguen siendo 160 euros. O sea, yo lo pienso y digo, me cago en la puta. Me han dicho que son varios. Yo qué sé, hermano. Si es que a mí estas cosas no me gustan. A mí el tema de los regalos, el tema del cumpleaños, me hace estar tan. No sé, tío. Es un momento. No sé. Raro para mí. Porque sí, es tu cumpleaños, ¿no? Es un día especial, pero claro. Es como que todo el mundo debería, o tiene, o debería, de estar pendiente de ti. Y si no lo está, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y es el tema de esperar cosas de los demás, esperar acciones de los demás que a lo mejor no pasan, ¿no? Y es como raro, porque como yo no espero nada en realidad, ¿sabes? Y la gente pone una tensión y unas expectativas al día que yo no tengo, porque yo pienso, a ver, ¿qué pasa algo? Bien, ¿qué no pasa nada? Perfecto, igual. Voy a estar bien igual. Si pasa algo, pues bien, va a sumar. Pero si no, no me va a restar. O por lo menos voy a intentar que no me reste. Sé, tío. No sé. Es un día complicado, la verdad. Pues lo percibo raro. Por el tema de las expectativas que pone la gente de. ¡Buah! Incluso la gente me recuerda, me dice, tío, queda nada para tu cumpleaños, no sé qué. Y yo. Ya, yo qué sé. Guay, imagino. No sé, es raro. Joder, qué humildad. No sé si es humildad, pero es no esperar cosas de los demás. E intentar no esperar cosas de los demás. Imagino, no sé. Es raro. Es raro, tío. Es raro. Uf. ¿Por qué las páginas no tienen el puto modo blanco, tío? O sea, modo oscuro. Me dejan ciego. En fin, ¿hacemos el Wordle? Porque sinceramente nada es igual. Vale, ponerle timeout a Shermo, ¿vale? Para que no hable, porfa. Y antes lloraba y todo cada vez que tenía el día de mi cumple, de lo tanto que lo idealizaba. Exacto. Es justamente eso. ¿Cuánto lo idealizas tú y cuánto lo idealizan los demás? En plan, idealizan tu día, en plan de Dios mío, es tu cumple. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que cuanto más gente te conoce, y no me refiero a un stream, porque en stream yo qué sé. Me conoce gente, pero no tanta. Pero en baile ahora mismo sí que me empieza a conocer más gente. Y es como, ya tío, pero con la gente que te conoce, la gente que te aprecia, todo el mundo, ¿qué tal? Buah, tu cumpleaños. Hermano, no espero nada, nada de nadie. Me da igual la gente que me conozca, suena feo, pero me da igual la gente que me aprecie en el sentido de no espero nada a cambio. Y no espero nada de los demás. No lo espero. Lo siento. Porque. Pero no porque no crea que vayan a hacerme nada. Sino porque vivo más feliz sin pensar y sin esperar nada a cambio de nada. O sea, no espero nada de los demás. Porque vivo feliz así. Si no lo tengo, voy a estar igual de bien porque no lo esperaba. Si lo tengo, ok, me va a sumar y me va a hacer estar guay. Y va a sumar, pero no me va a restar. Y el no tenerlo me va a hacer estar mal. No sé, puede sonar duro, pero yo qué sé, me hace estar bien, ¿sabes? Si no es como mi estabilidad emocional depende de cuánto reconocimiento o cuántas felicitaciones o cuántos regalos me hagan. No. Mentira, vives esperando un besito mío, bebé Cap Pride. Pero eso siempre. Y espero que me lo des en mi cumpleaños. Es la única cosa que espero en mi cumpleaños. Que me des un besito. En la cara. En la cara. Ya después si yo, ¿no? Hago. Y giro la cara, ¿eh? Y tácticas, ¿eh?
A ver. Cinco letras. Calor, la de siempre. Vale. Hostia, hace el Wordle y el Herdel. El Herdel no se puede, Tamara. El Herdel no se puede por el tema del copyright. Mambo. Mambo King. Mambo. No, la de aquí no. Y aparte, dos M's desperdiciaríamos mucho, ¿no? No puede ser, Conte es duro como su culo. Nerdel. Ah, Nerdel. ¿Cuál es el Nerdel? ¿Cuál es el Nerdel? No sé cuál es. Ah, lo hacemos. Razón. ¡Oh! Tiene Z, Zarro. No. Zalor. No. Za. Cuatro paquetes de za. Que tengo yo cocido. A ver. Ramón. Ramón no. A ver, XA. Aquí. La O no va aquí. La Z puede ir al final. Y la R puede ir aquí. Zarpa. No sé. Sazón, no. A ver. A ver, las. En realidad tiene que ser A, R, Z, O. ¿No? Marzo. Sí. Sí. Sí, tiene que ser marzo. Sí. Es que lo había pensado también. Había pensado marzo también. Sí. Sí, let's go. Móviles. Voy. Hacemos el tildes y el científico y hacemos el nerdel. A ver qué coño es eso. Porque sinceramente nada es igual. Lo de siempre, ¿no? Fórmula. No entra. Y yo calladito, ¿eh? Y tú calladito. Con seis letras. Tildes con seis letras. Página, por ejemplo. Página. Vale, sabemos que el acento está en la A. ¿Vale? No, árboles no. Ártico. A ver, no lleva ahí, pero bueno. No lleva ahí, pero bueno. Vale. La A no va al principio. La R sí va aquí. R. No. U.
Era cráter. ¿Es buena? No, acá es buena. Sí. Es buena, ¿eh? Es cráter. ¡Ja puta! ¡Ja puta! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! Científico. 6. Hierro. IR. Decid cosas de listos. Decid cosas de listos. Ay, joder. Puta madre. Puta madre. Soluto. Los ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados porque está formado por un recto que mide 90, un ángulo de 60 y otro de 90. No, no es ángulo. No es ángulo. Pensaba que era una pista, pero no. Pensaba que era una pista. Soluto no. Qué marco. ¿Has dicho que digamos cosas de listos? Francés. No, no era francés. Claro, eso sería cosa de tontos, pero bueno. Ay, qué pavo tengo. Lleva IRA, sí. Ira. Ría. Que medite y la ira se irá. Ira. ¿Te imaginas que es ira iracundo? No, ira no, martes, ¿vale? AR, vale. Dirás, ¿por qué he puesto martes? No sé, para descartar letras. Vale, AR, Marte no es. Tiene una I y una T. Y tar no car car cari carita. Uy. No se puede carita. Carito. Así que me deja. ¡Ey! Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Aritor. Rari. Ah, no. La R ya está. X, A, R, I, T. No, no, no. A, R, I, T. ¡Ah! X. Arit. Arconte diciendo que todos los franceses son pendejos y aparte la pinche llama del soldado eterno se la pasa por los huevos, cero humildad. ¿Qué es que llamas? ¿Qué llama del soldado? ¿Qué dices? Tartar de de salmón. Uf, tarima. No, tarima no es. Tartar de salmón, qué rico, tío. Me encanta. Varita. Pues no es mala, ¿eh? No es mala varita, ¿eh? No es mala varita, porque tampoco me surge nada más. Joder. ¿Varita? ¿Carita?
Farita. Sarita. Farita. ¿Qué es, hermano? ¿Con qué letra es? Es un tipo de mineral o algo, en plan darita. Parita. Es que no tengo ni puta idea, ¿eh? Varita, no, no, varita ya la habíamos puesto. Varita ya la hemos puesto. ¿Con B? ¿Qué es? ¿Un mineral o algo? Es que rollo parita, varita, farita. ¿Qué varita la hemos puesto ya? Marita. Es que no sé. Pueden ser muchas letras en realidad. Carita. Es un mineral. Ah, vale, es un mineral. Varita. Pues será. Imagino, no tengo ni idea. Mira. Sí, es un mineral. Regulinchi. Regulinchi, a ver. Capa pulida y químicamente inerte de sulfato de bario en gelatina que sirve de base a la emulsión en casi todos los papeles fotográficos. ¿Qué? Baritina. La varita baritina. Vale. Fue descrito en 1800 por el mineralogista alemán Karl Karsten. El nombre se usó por primera vez en el siglo XIX para caracterizar un mineral que formaba una ganga en ciertos yacimientos metalíferos. Cristaliza en la clase tipiramidal. Forma soluciones sólidas con otros miembros del grupo. Porque sinceramente nada es igual. Vale. A ver. El Nerdel. Agárrame de la barritina. Nerdel. ¿Qué es el Nerdel, tío? Hostia. No, no. ¿Qué es esto? No, no, no. Que yo soy discalcúlico. No, no, no. Yo soy discalcúlico, ¿eh? ¿Tú coño es, hermano? Que yo soy discalcúlico. No es broma, ¿eh? No es broma. Soy discalcúlico, no es broma. ¿Ya qué dices? ¿Qué es esto? Tú como yo con números, pero yo hago bien, pero con los cálculos no. Claro, yo con el dinero me llevo bien. ¿Qué es esto? No, 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 no. Que no, que no, que no. Uf, qué descanso. Que no, que no, que no, que no, que no. 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 Lo siento, Tamara. Highscore Day. Ahí estás. Dime que no estás caído. ¡Bien! ¡Me gusta! Hoy toca el tema del parkour. Este es el Assassin's Creed. Cobarde. Que no, que no, que no. Yo, las mates y yo somos enemigos. Este es el... Coño, qué susto. Gracias. ¿Qué eres, guapo? Este es el Unity. ¿Este es el Unity o es el Syndicate? ¿Este es el Syndicate o el Unity? Creo que es el Unity, ¿no? Hostia, no sé. Los dos son muy parecidos en realidad, ¿sabes? El Syndicate y el Unity son... Me hace ser guapo. Por el hosteito. Bueno, no sé, ¿eh? ¿Es el Unity o el Syndicate? Yo creo que es el Syndicate. Mierda, era el Unity. Mirror's Edge. Obviamente. Obviamente es el Mirror's Edge. Gracias, Alex, por el hosteito. Este es el Dying Light. Obviously. Este es el... ¿Este cuál es? ¿Este es el Dishonored? ¿O este cuál es? ¿Este es el Dishonored?
Ay, no te dice cuál es, tío. Tony Hawk's. ¿Este es el Dishonored? ¿No está el Dishonored? ¿No está el Dishonored? Para ponerlo. Es que iba con ese, ¿no? Con ese H, ¿no? Sí, Dishonored. No sé, escribo bien. Vale, pues ese no es. ¿No es el Dishonored? ¿Cuál es? ¿Alguno tiene idea de cuál es, tío? Johnny Papa. Es que no sé cuál es. De parkour. ¿No es Batman? ¿Batman con una espada? ¿Qué te has fumado, Alex? ¿Desde cuándo Batman tiene una espada? Una katana. ¿El Arkham Knight? ¿Que no tiene katana Batman? Vamos, que yo sepa. Joder, qué de cabeza me ha dado. Cada vez que veo una página con el modo blanco, me quedo... Dios, me quedo muy mal, ¿eh? Oh. ¿Es Minecraft? ¿Sí? A ver. No se puede poner Minecraft, tío. No se puede poner el Minecraft, tío. No, no era, tío. No era el Minecraft. Te has equivocado. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? ¿Aladdin? ¿De la NES? No, no era. Vale, lo único malo es que no puedo ver qué juego era, ¿no? Oye, vaya mierda, ¿no? Ah, Trainer Solution. Solution. ¿Ves? Era el Unity. Bien, bien. Ghost Runner. ¡Ah! Es verdad, este quiero que lo juguemos en stream. Y este el Prince of Persia. Vale. Vale. Este quiero jugarlo en stream, ¿vale? El Ghost Runner, que pinta guay, la verdad. Ok, pues vamos a echar un esto, ¿no? Echamos un Pokémon rapidito. Una media horita de Pokémon. Bueno, media horita. O una hora. Era Aladdin de la NES. Yo no jugaba a Aladdin en la NES, la verdad. Ni Aladdin, ni tampoco Prince of Persia. Lo que molaría es jugar a los Prince of Persia antiguos, tío. De la Play. Buah, eso sí que estaría guapo, en verdad, ¿eh? Porque sinceramente nada es igual. Me recuerdo, me has desbloqueado. De nada. De nada. Entonces, ¿qué? Guas. El modo blanco me tiene hasta la polla, ¿eh? Entonces, ¿qué? Estos, ¿no? Estos, ¿no? Hoy que Shermo me... Si puede, me acerca eso. Me acerca la droga. Y vemos, ¿no? ¿No tienes PS3? Sí tengo. Lo que pasa es que se me rompió. ¿Por? Tuve mucho tiempo. Pero me tiene que probar algunos por el tema del tacón. Ya, la cosa es cuando voy. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ah, vale, eso que pasa. Porque sinceramente... Nah, qué pesado estoy con la canción. Porque puedes shipearle y jugar lo que sea. Pero para eso tengo emulador, Jesús. Para eso tengo un precioso emulador en PC. ¿Quieres usar tacón para no ver tamaño de bolsillo? ¡Hostia, verdad! Usando tacón estaré más alto. ¡Ojo! No había pensado en eso. Ojito, ¿eh? No había pensado yo en eso, ¿eh? Tanan, tanan, tanan.
Vale. ¿A dónde tenemos que ir, gente? Hostia, no, no. No, no, no. No, no, no combate hasta, ¿no? Vale. Vale. Vale, ¿a dónde hay que ir, tío? Yo no estoy a la altura de las módulas, GG. Cierto. Truers. True facts. True facts. Vale, ahora voy a conseguir surf. A ver, un momento. He conseguido la 3, 4, 5. 5 medallas, ¿no? Un momento. Marcelo. 5, vale. Ahora vamos a ir a por la sexta. A ver, un segundo. Vale, de vuelta. ¿Ves? Es que es muy complicado el Pokémon, tío. Tengo que ir a la casa de uno para que me dé surf. Si eso no lo sé, hermano. ¿Ves? Es que tengo que mirar esta mierda, pues si no es imposible. Vale, tengo que ir a la casa de uno que está aquí para que me dé surf. Que imagino que será este. Hola. ¿Ves? Sí. Gracias. Gracias por la DMO. Si el Pokémon sin guías, en tu caso sería imposible. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, tampoco la estoy usando tanto, pero ahora que ya no es tanto de seguir para adelante, que tienes que volver, no sé qué, lo bonito que era perderse y buscar. A mí no me gustaba nunca nada eso, tío. La verdad. No sé, me ponía nervioso. Mochila. ¿Dónde estás? Hola, aquí. ¡Surf! MO activada. ¿Quién? A ver. Es que esto es de coña. Es que esto es de puta coña. Quagsire no puede aprender surf y puede aprenderlo Dragonair. Cóeme la polla, tío. Cóeme la polla, tío. Pero está guapo el Nerdel. A ver, para quien sepa de mates y le guste, guay. Yo es que lo odio. Odio las putas mates. No soy mono, no te pierdes en mi mirada ni me buscas para noches. Es que tú no lo viste. Tú no lo viste pasarse de Last of Us. Fue desesperante. Déjalo usar las guías. A ver. Categoría. Cierto. Cierto es. Porque sinceramente nada es igual. Cambiado. Bueno, gracias. Gracias, Fermo. A ver, una cosa. Esto lo quitamos, ¿no? Bueno, no sé. Potencia 40, es que este es una mierda ataque. Vale. Vale. Vale, y ahora ¿a dónde tenemos que ir? Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Ahora hay que ir a... hacia Malbona. Por la puta cara, Idas, ¿por qué? No lo sé. Hay que ir hacia Malbona. Ruta 119. A ver. ¿Dónde está Malbona, tío? Aquí. Cerca de Alicante. Vale. Por aquí no puedo ir. ¿O por aquí puedo usar surf? ¿Por aquí podré usar surf? O mejor voy para allá y subo. O mejor voy por aquí y subo. Vale, ahora aquí. Subo. Espérate. Vamos a ponernos un repelente, porque si no... Repelente. Up, up, up.
Porque sinceramente nada es igual. Por aquí no me quedará nadie por combatir, ¿no? Que me cago en todo. ¿Y ahora para dónde? ¿Arriba? No. Para acá. Y ahora para acá. Ahora para acá. Vale, Ciudad Férrica. Ahora es a la derecha, ¿no? Bueno, voy a curar Pokémons. I guess. Vale. Ahora, para la derecha, ¿no? ¡Para la derecha! Porque Nav. Un mapa de joven. Sí. Ahora a la derecha. Pero por aquí no. ¿Qué haces cantando? Hermano, se me ha quedado en la puta cabeza, tío. Se me ha quedado en la puta cabeza. Mierda canción. Bueno, está guapa la canción. Remoraid. Qué bonito es Dragonair, ¿eh? ¡Eh! ¡Momento! ¿Cuál es el nivel del siguiente... Uy, un momento. ¿Cuál es el nivel del siguiente gimnasio? Nivel 33. Uf, vale. Vale. Nivel 33 es el máximo del siguiente gimnasio. Be careful, ¿eh? Be careful. Vale. Por aquí. Mañana es el disco de Bad Bunny. Te seduzco en ASMR. Bonito eres tú. Bonito tú. Hola, Sermo. Estoy feliz porque me he enterado de que hoy te veo. Es una sorpresa bonita, que no tenía ni idea de que hoy te veía. Y quiero que sepas que me he puesto un poco cachondo al saberlo. Espero que Tamara no esté escuchando, porque puede que se enfade, aunque en realidad me da igual. Me importas tú y me importa que hoy te veo. Y eso me hace muy feliz. Besito cuando te veo, ¿vale? Quedan tu besito y un abrazo. Eso es que tú sabes cómo me gustan. ¡Buff! Vámonos. ¿Qué están tocando? Ojalá veros a los dos. Ojalá, tío. A ver, Alex, dime tu cumpleaños, bro. Dímelo. Dime, ¿cuándo es? ¿Alex? ¡Alex! 21 de abril, bro. Vale. Lo del bro, o sea, ¿sos confianza? ¿Por qué? Pregunto. 21 de abril, ¿vale? 21 de abril. Cumpleaños. Cumple... Alex Guapetón. Ahí está. Apuntado. Vale. ¿Esto es ruta nueva? No, ¿no? ¡Hola! ¿Esto es ruta nueva? ¿No? Momento. Hostia, no lo sé. Sí, ¿no? Porque abajo a la izquierda no hay nada para... No hay nada para... ¿No? Mamón ya anda diciendo que es una superestrella del gaming y que el PewDiePie se la pela. Cero humildad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es nueva ruta, no? Creo que sí. Voy a capturarlo por si acaso y si no, después lo tiro. Creo que es nuevo Pokémon de ruta. Y aparte me gusta porque es Pokémon Oscuridad. ¿Alguien quiere ser el Sableye? ¿Alguien quiere ser el Sableye? ¿Que le ponga de mote o no?
El Alex viene drogado, güey. Sí. Alex por la cara, güey. Yo no entiendo nada. Aunque acá está el espíritu. Ese me gustaba a mí, nomás que... ¿Ah, no? ¿Este no evoluciona? Que sea Alex porque está a nivel drogado. ¿Sí o no? Alex, ¿te pongo uno? Alex, ¿di sí o no? En 3, 2, 1, pierdes tu oportunidad, ¿eh? 3. 2. 1. Sí, también lo veo. ¿Cómo era? Aquí. Alex. Bien. Ahí está. Tengo internet de LATAM, ya. Así, ¿no? ¿Le ponemos Alex Porro? Algo así. Alex Porro. Alex Porro mola, ¿eh? Alex Porro me gusta, ¿eh? I really feel you, bro. ¿Podemos ser Alex Porro o algo así? Sí, es. Alex Faso. No, Alex. Porro. Así. Alex Porro. Ahí está. Vale, y ahora. Repelente. Alex Drogas. Vale, un momento, mira. Aquí. Ruta. Sí. Ruta 18. Sí. Esto es Pokémon nuevo de ruta. Sí. Sí, era Pokémon nuevo de ruta, ¿eh? Alex Marihuano. Alex Marihuanero. ¿Ese máximo? Yo tengo el juego de Azuliza, sí. Marigualex. Oh, Marigualex. Marigualex es God, ¿eh? Si ya te llamas Marcelo, ya me acuerdo, Marcelo. En este mundo hay muchos tipos de Pokémon, bravo, un montón. ¿Entrenas tipos diferentes o te concentras en uno solo? ¿Cuál es tu método de entrenamiento? Perdón, igual soy indiscreto. Bueno, da igual, ya lo veremos. Bro, tremenda investigación en un momento, ¿no? Dale, corte. ¿Esto qué es? Vaya sidra. Hostia, estos van por echarse, ¿no? Vaya sidra. ¿Esto es nueva ruta? ¿Esto es nueva ruta? ¿O sigue siendo 18? Sigue siendo 18. Vale. ¡No he corrido! ¡No me he corrido, tío! ¡Agron! Metal. ¿Le hace daño al surf? ¡Un surfazo! ¡Boom! ¡Tomar por culo! Mil y pico de experiencia. Delibird. Nah, nos quedamos con Dragonair. Delibird. ¡Ay, Delibird me encantaba, tío! Delibird es muy bonito, ¿eh? Surf va a ser ahora el ataque que más use. O sea, Delibird. Surf va a ser el ataque que más use con diferencia, ¿eh? Tiene 95 de potencia, o sea. Vale. ¿Para acá qué hay? Tan, tan, tan. Un Jolteon. Joder. Me encantaría tenerlo, tío. Me encanta. Vaya Perazzi.
Me encantaría tenerlo, tío. Para acá, ¿qué hay? ¡Eh! ¡Ruta nueva! ¿Esta quiere pelear? No. ¿Le robo todo esto? No, no, no. Mierda, planta sin querer. ¡Le robo todo! Se lo robo todo, ¿eh? ¡A robar! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? ¡A robar! No dejo nada, ¿eh? ¡A papayón! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que vengo a robar. ¡Te ha venido! ¡A robar! ¡En harto! ¡A robar! ¡A mí! Ahora voy leado y le digo, mira, Boyota. Uy. Antes me ha mirado, ¿no? Y no ha querido pelear. Hasta que haga 15 años. Totodile, nube. Al Totodile no puedo hacerle. No puedo hacerle un surf. Hueso palo. Toma. Púas, qué cabrón. Qué cabrón. Hueso palo, toma. Ven. Primeape. No cambio. Cuidado, ¿eh? Máximo nivel, ahora 32, ¿vale? 33 es el máximo. Pero para que no suba más del 32, ningún personaje, ¿eh? Ningún Pokémon, ¿eh? Tenaza. Tenacitas, fuerza bruta. Holy shit. Joder. Holy shit. ¿Ya tú? Sí. Bueno, Kenny mismo. Joder, con púas tenazas, la virgen. Intimidación. Intimídame esta. Nah. Lo que mete el Kenny, ¿eh? Con un golpe cabeza. Golpe cuerpo. Golpe cabeza. Aló. Vale. Estímulo. ¿Qué hace estímulo? ¿Cómo? Afecta a rivales paralizados, pero también los cura. ¿Cómo? Kenny Imba. No entiendo. ¿Cómo que los cura? ¿O es un pedazo de ataque o yo no lo entiendo? Ni zorra. Nah, está por culo. A robar. Yo venía a robar. Casa del biólogo. El biólogo. Pues llámame el biólogo. Vale. ¡Ojo! Vaya íspero. ¡Ojo! Vaya íspero. ¿Qué pasa? Ahí le dice la tele. Operación entrenador. Hola, ya hemos visitado la zona cercana a la ruta 111. Nuestra esperanza era encontrar algún nuevo talento desconocido. Un mujer tan alarma esa. Marcelo. ¡Eh! Tenía algo que captó nuestro interés en el primer momento. A lo mejor me había tenido la fuerza. Y así fue como entramos en combate con Marcelo. Nos arrolló, aplastó y dejó hecho polvo. Marcelo es impresionante fuerte. Quisiera compartir con vosotros mis apreciaciones sobre el combate. La combinación de Kangaskhan y Dratini es simplemente divina. Ambos, Kangaskhan y Dratini, se apoyan mutuamente sin flanquear. Marcelo, llegarás lejos. Verlos en acción es maravilloso. El último momento usado en el combate fue enfado. El momento de enfado simboliza la amistad que hay entre Kangaskhan y Dratini. El enfado es lo que atiende esa amistad. Que se enfadan mucho. Respondió esto, Carvana. Mm.
qué profundo. Qué cita tan inteligente. Es casi filosófica. No debes ser un buen entrenador. Sabes siempre qué decís. Próximamente sálvame, Marcelo. ¿Qué quieres? Absol es... alucina. Qué expresión tan buena, se te da bastante bien. Vaya safre, vale. Van fumados de porros, tío, aquí. Vale, esto es ruta nueva, ¿eh? Cuidado que se puede venir, chicos. Precisión X. Tengo antojo. ¿De qué? ¿De mí? De calamares a la romana. Bof, qué rico. Qué rico, qué rico. ¿Dónde puedes comer calamares a la romana, tío? Y que no sea caro. Pues claro, el problema de unos calamares a la romana es que tienen que estar bien hechos. ¡Nube! ¡Un Stilix! ¡Joputa! Y no puedo capturarlo, tío. Vale, ahora sí. Ruta 119. ¿Se viene Pokémon legendario? Pues sí. Sí que se venía legendario, sí. ¡Ojo! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Ahora quiero ser ese. Ahora vas a ser ese. ¿Qué podemos ponerle con tu nombre? ¿Qué vamos a ponerle? Sí. ¿Qué le podemos poner? Siermardo. 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 Me gusta, ¿eh? Siermardo. Tiene estilo, ¿eh? Siermardo. De siervo y nardo. Sherburi. Oh, Sherburi, ¿eh? Como Herburi. Sherburi. No, de Shermo y Suburi. Sherburi. Ojo, ¿eh? Shermardo. Sherburi. Sherdick. Venga, va, Siermardo, venga. Siermardo, venga, venga. Voy a respetar tu decisión. Siermar... Uy, no. Siermardo. Siermardo. Pon Sherburi. ¿No? ¿No pongo Siermardo? ¿Te ha gustado Sherburi, de verdad? Porque tú quieres Sherburi. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Sherburi se parece poco a tu nombre. Siermardo se parece mucho más. Siermo. Entonces, por eso me gusta más Siermardo, la verdad. Entonces ya vale Siermardo. Porque se parece más a tu nombre. Siermar. O sea, Sherburi está guay el juego de palabras, pero no parece tu nombre. Parece otra cosa. Siermo. Siermardo, sí. Sí parece tu nombre. Está bien escrito, ¿no? Siermardo. Siermardo, sí. Let's fucking go. Un puto Registeel, ¿eh? Registeel. Hostias. Vaya putísima suerte, bro. ¡Fuau! Super reverente. Let's fucking go.
A ver qué ataques tengo. Sí, quiero verlo, tío. Imán. Es que no quiero pelear, tío. Hay mucha gente aquí. No quiero pelear. No quiero pelear. ¿Este quiere pelear? No. No veo los pelipers. ¿Pelipers? Cueva ancestral. Cueva ancestral. Eso es una cueva de un Pokémon legendario. Claro, que igualmente, cuando haya un Pokémon legendario, no saldrá un Pokémon legendario, ¿verdad? Saldrá random. ¿Dónde estaba el Gyarados rojo? ¡Ya ves, hermano! ¡El Gyarados rojo! Ya ves, chaval. Es verdad. Recuerdo desbloqueado, ¿eh? Recuerdo desbloqueado. ¿Ahí a la izquierda qué hay, tío? El repelente ha dejado de surtir efecto. Se viene combate. Esto era con la bici. Aquí nada. Con la niña peste del inicio. ¿Sí o qué? ¿Y por aquí? ¿Ah, no? ¿Esto no era con la bici? Antes de cruzar el puente, gira a todos. Vale. Ah, con la acrobática, es verdad. Es verdad. Heal. Tampoco es que tenga tanto heal, ¿eh? O sea, de hecho no tengo nada de heal. Las vallas. Ah, mira, sí. Vaya Cidra. Joder, con lo de ver ficha, tío. Ahí está. Voy a dejarlo así. No pasa nada. ¿Qué niña? Ah, con esta. Ah, no, este quién es. ¿Esta quién es? Ja puta, ¿esta quién es? Ace Trainer Jasmine. Caterpie. Hueso palo, ¿no? Toma. Canto. No me jodas. Se durmió. Vale. Te voy a quemar, ¿vale? ¿Cómo se quema el puente? Vale. Te voy a quemar. Fuego sagrado, hermano. ¿Todos los Pokémon tienen fuego sagrado o qué? ¡Ojito! Gracias, Hermo, por el hosteito. No me ha hecho nada, ¿eh? Adiós, Caterpie. Golpe crítico encima. ¡Dragonair! Ah, no, que ha subido de nada, que no he hecho nada. Pensaba que iba a sacar un Dragonair. No, no, me ha sacado un Marill. El host mío, tal cual, ¿eh? Inception. Golpe crítico. Adiós. Golpe crítico. Aquí es, ¿no? Ah, es igual, no me curan nada. Uy. No. No ha venido. ¿No ha venido niña a pegarse? Pensaba que era ahí, cabrón. ¡Yanma! ¡A que sigo dormido! Hostia, no ve que... ¡Qué mierda! ¡Que sigo dormido! Yo pensaba que se me quitaría. Yanma y medio. No lo pillo. Yanma y medio.
No lo pillo. No lo pillo. Un guiño a Ranma. ¿Qué es Ranma? Ah, vale, es que no sé qué es Ranma. No tengo ni puta idea de qué es. ¿Tengo el repelente puesto? Ah, vale, sí. ¿Esto es nueva ruta? Esto no es nueva ruta, ¿no? Ranma, a ver. Serie de anime y... A ver. Ranma medio. Ranma un medio. Ni idea. Nunca la he visto. Nunca la he visto, tío. ¿Te sientes viejo? No, no sé, nunca la he visto, tío. Anoriz. Joder, todos los bichos, tío. No sé, no... No tengo ni idea. ¿No da fuego? ¿Anoriz no es tipo bicho? ¿O tipo planta? Regálame unos cofres de signos que estoy con mono ludopático de azar. ¿Vale? Sí, sí, sí. Te debo uno, no. Te debo varios. Por los regalitos. O sea, te debo varios cofres. ¿What? Ahora. Te debo varios, cabrón. ¡Boom! Ahí te van. Ahí te van. Las subs incluyen cofre, ¿cómo era eso? Sí. Sí, sí. A ver, a la gente que regala subs no suelo darle si no lo pide, ¿sabes? Suelo dar a quien se suscribe y tal. Pero claro, también un regalo de sub, obviamente, es tu sub más 5 del otro día, otra de hoy y no sé cuándo. Bueno, ahí te he dado. Si quieres más me dices, vamos. No sé cuánto, o sea, si te acuerdas de la sub que has regalado y los cofres que te debo, me lo dices y te lo doy. Paras. Adiós. Grumpig. No. Yo no he hecho nada. Un resplandor de bomb. Golpe karate. Vaya mierda. Así está bien. Seguro. Tú me dices, ¿eh? Estoy feliz con lo que me ha tocado. Tengo miedo, ¿eh? Ah, chomad por culo. Si quieres una más, tampoco digo que no. Dime cuántas has regalado. Sé que has regalado 10 subs. Bueno, 12 subs. De esas no te da ningún cofre, ¿verdad? De esos regalos no te da ningún cofre. ¿A que no? Porque sinceramente nada es igual. Hasta estas 7 no. Vale. O sea que te debería 5 más, ¿no? Te debería 5 más. Si no me equivoco. Ah, no. 5 más y 2 más. Bueno, ahí te van.
Bueno, ahí te va. Vaya locura, ¿eh? Vaya locura. Mira, mira, mira Street Loots. Joder. Esto no es ruta nueva, ¿no? Nah, encima lo tengo. Mochila. Super repelente, gracias. Gracias, gracias. ¡Wey! Locura, ¿eh? Restos. Esto era para curarse, ¿no? Esto se lo ponías a un Pokémon y se curaba, ¿verdad? Eso es. Sí. A ti, bebé, por todo. A ti, bebé, por todo. No me tienes que agradecer nada. Vale, eso se lo vamos a dar. Este restos se lo vamos a dar al Registeel. A Xermardo. Porque sinceramente necesito. Vale. Uy. Por aquí unos tontos, ¿eh? Todos los tontos digan, ¡ey! ¿Esto qué es? Ay, ¿esto es para pegarse? Yo quiero dormir, ¿eh? ¡A descansar! ¡Bien! ¡Nos curamos! ¡Ey! ¿Os importa que coman lagartos? Nidoking. Un surf. A ver qué tal. Bien, es muy eficaz. Me tengo que drogar. Nivel 32. Sí. Hay que cambiar a Dragonite ya, ¿eh? Barwatch. 30 gramos diarios de nueces, almendras o avellanas bastan para mejorar la calidad del semen según esta ley. Trataste a Pifan. Ay. Qué rica está el agua. Qué rica está la agüita. A ver, los frutos secos son buenísimos. Hay que intentar comerlos. Los anacardos son mis preferidos. Los míos también. Los pistachos y los anacardos, buah, me flipan. Avellanas, bien. Almendras. Buah, mira, pistachos me encantan, tío. Me pongo y no paro, ¿eh? ¡Vámonos! Electrode. ¡No! Te voy a quitarlo ya. A Dragonair, ¿eh? Ya. Bueno, un rayo hielo al Electrode, bien, ¿no? Sí. Sí, tío. Por desgracia, sí. Mira que sí. Ok.
Geodude. No. Voy a curarme. ¿Y ahora qué viene? O sea, lo próximo que es medalla, ¿no? En realidad no queda tanto de juego, ¿no? Dos medallas y poco más, ¿no? ¿O qué? No queda tanto de juego, ¿no? O sea, que entre hoy y mañana pasado... Vale. A ver, las vallas estas están interesantes, ¿eh? Al llevar la cura a la parálisis, al llevarla te despierta en el combate, te cura el envenenamiento, las quemaduras, te descongela, te restaura. Te restaura 30 PS en el combate. Ojo, ¿eh? A ver. Sí. Vamos a dar... Vaya cidras. Sí. Ah, coño. Joder. Kenny. Mochila llena. Joder, pesaos. Con mochila llena, tío. Al llevarla sube la defensa especial de Clamperl. Esto lo puedo tirar, ¿no? Las 6 y 10, quedan 20 minutos de streaming. Sí, cierto. Gracias, guapo, por recordarlo, ¿eh? Aumenta la defensa especial de un Pokémon. Bueno, en realidad querría chetar más a Registeel. ¿Qué tiro? ¿Qué hago, tío? Tengo que dejar cosas, tío, en el esto. No, da igual, ya haré. Tengo que dejar objetos. ¡Eh! Uf, me he acordado. Cambia esto ya, tío. Cámbialo. Groudon en realidad tiene ataques de mierda, ¿eh? Vamos a guardar. Casi, ya ves. Ya ves. Sol Rock. Golpe cabeza. No es muy eficaz. Golpe cabeza. Bien. Paralizador. ¿Falla? No, no falla. Estímulo. ¡Ah! ¿Eh? ¿Me ataca? ¿Porque estoy paralizado? No, no entiendo. No entiendo. Rápidas. ¿Qué Pokémon tiene ataque de agua, tío? Kenny. Te salpicar. Sí. ¡Te salpico!
Surf, ya. Pero no puedo dejar que suba de nivel. Dragonair. Por eso no lo he sacado. Si no... liada. Joder. Un toque. Hijo de puta. ¡Otra vez! Y me confunde, tío. Joder. ¡Qué coñazo! ¿Atacas? Y se cura otra vez. ¡Qué pesado! ¡Cúrate! O sea, cúrate, ataca. Joder. Me muero, ¿no? Joder. Tres turnos. Tres turnos sin atacar. Kenny, espabila, hermano. Espabila, tío. ¡Ay! ¡Absol! ¿De verdad? Hidropulso. Es cierto. Como me confunda otra vez, no sé qué hago, tío. Y me confunde, tío. Me cago en la puta. Me cago en todo. Vale, gracias. Buena, Absol, buena, tío. Muy buena. Qué bonito, ¿eh? Los ataques que confunden son 100% si los castea. Ah, vale. Iron Man, sí. Es el núcleo de Iron Man. Está guapo, ¿eh? O sea que llevo mucho collar ahora mismo, ¿sabes? Pero me lo quiero poner. Me lo quiero poner. Es tan fuerte que agobias, ¿no? Ok. ¿Vestigio de la IFA? No, es un regalito. Es un regalito. Bueno, ¿un regalito no esperado de esos? Sí, justamente. Perdón, es que me han enviado una cosa sobre las clases y claro, bueno, no sé, igual. Bueno, te lo reenvío, Sermo. Y así ves qué es lo que pasa. Mira. Pone nivel medio. Y es mentira, es nivel inicio. Claro, ¿pone cubana? ¿O no pone cubana? Sí.
Puedes dar nivel medio, ay, como poder puedo. La cosa es que no hay gente. La gente que tengo de nivel inicio. Entonces pues lo digo. Y lo que sea dos inicio. Entonces claro, la gente que vea nivel medio. Yo no sé de nivel medio. Y la gente que tengo de nivel inicio. Le acabo de hablar en plan, oye, ¿puedes corregirlo? Por favor. ¡No has salvado! Y si ponen inicio medio, sí. A ver. No sé. Nada, le he dicho que ponga. A ver, es que finales. Yo qué sé. Inicio medio. Ah, que ponga inicio y ya está. Yo qué sé. Me quiere dar un Pokémon, pero no tengo espacio. Hostia. ¿Qué hacemos? ¿Puedo enviar un Pokémon al PC? No, ¿no? Avisa cuando tengas el cartel que les hablo de una cuenta fake para preguntar por ahí, me da igual. ¿Eh? No te hagas cuentas fakes, ¿eh? No te hagas cuentas secundarias. Casi VIP. Para meter hate, cabrón. Radical. Radical. Hermoso. ¿Qué hago, tío? Es que no puedo hacer nada aquí, en verdad. Me voy y ya vuelvo. Cuando pueda. Por aquí no puedo entrar ningún PC, ¿no? O sea, ningún PC vale para dejar Pokémon ni nada, ¿no? Yo recuerdo que algún PC valía para dejar Pokémon. Me. Recuerdo yo, pero. ¿Este? Este sí es. Este sí es. Quiero dejar. ¡No! Primero, objetos. Eso. Fuera. 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 Vale, mejor. Ahora. Ahora sí, Pokémon. Dejar Pokémon. Shermo. Te vamos a dejar un momento, ¿vale? Ahora vemos el registro, ¿eh? Ahora vemos, un segundo. A ver qué nos da. ¿Te imaginas que nos da otro legendario? Si toca otro legendario, le ponemos Arconte, ¿vale? Arconte. Cuidado, Cast Form. ¿Este cuál era? Pero este no es. Este no es aleatorio, ¿no? ¿O sí? Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda, ¿no?
dejar, no. Eso. Vale, mover. Ahí. Y tú, pues, por aquí. No. Vamos a subirlo un poquito primero. Vamos a subirlo un poquito. Hasta el 31. Hasta el 31. Ni un ataque. Ni un ataque. Vale, ni un ataque. Aprendido. Datos. Vale. Fija el cuerpo con firmeza. Vale. Poco ataque. Hostia, mucha defensa, ¿no? Me ha ido, pero... Golpe, kinético, metrónomo. ¿Qué pasa? ¡Anuel! ¡Anuel, puedes hacer host, eh! ¡Haz host, tío! ¿Qué puedes hacerlo? ¡Ah, eso es! ¡Ah, no, es Sermo! No es Sermo. ¡Anuel, puedes hacer host, eh! ¿Sabes cómo se hace o no? Timing. Menuda mierda. No. Vale, bien, le das a... Gracias, Jesús, por el host. Le das a... Si estás en móvil... Le das a, arriba a la derecha donde pone compartir. Y el último botón pone alojar este canal. Ese es. A ver, golpe. Dura de 2 a 3 turnos, se queda confundiéndote. Vale, rollo enfado. Kinético. Distrae al rival. Metrónomo. Usa al azar un ataque Pokémon. Desactiva un ataque del contrincante. ¡Grande, Anuel! Ahora sí. Gracias, tío. Se activa un ataque del contrincante. Oye, menuda mierda de ataques que tienes, ¿no? Aquí vienen tortas. Sí, ¿quieres una? ¡Bum! Menuda mierda de ataques, loco. La puta madre, ¿eh? Te meto así. ¡Pum! ¡Bum! Y te calla la boca, ¿eh? Eso es. ¿Te enseñamos algo? Te enseñamos doble patada, avalancha. Hostia, espérate. ¿Podemos podemos intentar enseñarle drago aliento? No puede. Furia dragón. Tampoco. Me cago en la puta, tío. Avalancha, puedes. ¡No puede! ¡Hermano! ¡Mega agotar! ¡Menos mal! Eso mismo. ¿Algo más que te puedo enseñar? ¡Hoja aguda! No puede, tío. No puede, no puede. Vale. Vámonos, ¿no? Tengo el cerebro lleno de información. Totalmente inútil, lo siento. Vámonos. Ah, me han salido de aquí los tontos. Todos los tontos digan, hey, aquí para hacer surf. ¡Ahora viene la niña! Vamos a guardar. Save. Ahora sí. Ya. Gracias, ya. Hacemos esto y cortamos. Hacemos este combate y cortamos. A ver. Entrenadora Bob. Shelgon.
Golpe karate, te rompo la cáscara. Te rompo la cáscara, golpe crítico. Gancho alto, bien, falló. Me gusta, me gusta. Boom, adiós. Golpe crítico. Vale, cuidado que Jota también va a subir de nivel. Y no puede, ¿eh? Beautyfly. Rastreo, ¿qué? Ráfago. Buenas tardes, David. Buenas, buenas tardes. Guapetón. ¿Cómo estás? Llegas casi ya. Rael Chocas. Llegas casi ya para irnos, David. Que últimamente los streams los tengo que hacer más pronto, tío. Sorry. Es muy eficaz y no me lo he cargado. Ah, qué guay. Terremoto, ¿dónde va? Terremoto, terremoto. Joder, el puto veneno. Golpe de cabeza. ¿Por qué andamio? Muy bien. Medicham, sé quién era, tío. ¿Este qué le hago, tío? Rueda fuego. Que también como está lloviendo, sofoco. Como está lloviendo, me hará más. Le haré menos daño con ataques de fuego, ¿no? Imagino. Desquite. Fijar blanco. Ah. True. ¡Me muero! ¡Uy! ¡Eh! ¿Me lo cargo? ¡Me lo cargo, me lo cargo! ¡Me lo cargo antes de morir! ¡Boom! ¡Derrotaste a Tenedora Bob! Comprando cositas para casa. ¿Bof? ¿Qué estás comprando? ¿Estás comprando? El tono todo raro. Sigue así, toma este regalo. ¿Una MO? ¿Cuál es? ¿Qué MO es? Por fin. Por fin me ha dado vuelo. Por fin. Mamá me quiere ver. Que me coma la polla. Por fin me han dado vuelo. Coño. Que se muere, tío. Que se muere. Ah, que aún no puedo volar. Hostia, vale, 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 vale. Vamos a quitarle el veneno, ¿no? Para que no se muera. O le dejamos morir. Bueno. Tengo 8. Ah, no. Tengo 5. No. Esto, 7. Usar. En principio me voy el 13. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? Cambio. Absol. Mismo. ¿Esto es nueva ruta? No, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Hija de puta! ¡Me ha engañado! ¡Eh! ¡Si yo tengo que irme ya! ¡Cago en la puta! ¡Anoriz! Te corto. ¿Te corto? Bomba lodo. Una chupa de chividor, un besito. Vale. Adiós. Es que no me está contestando para irme, Cristian. Entonces no sé si me tengo que ir o no. No sé si me tengo que ir o no, pero bueno, voy a ir guardando por si acaso. Yo creo. Al final, 2 horas y media de stream, nada mal, ¿no? Pensaba que el stream iba a ser mucho más corto, ¿eh? Pensaba que el stream iba a ser mucho más corto, pero no. Pero sí, voy a ir cortando porque si no, llego tarde como siempre y no es plan. Ay, Dios mío. Cortito como mi pito. Pues bueno. A ver. Le hacemos un raideito. ¡Ay! Le hacemos un raideito a Alba. Coño. Se me ha ido. Inscription. Hasta quiero jugar. Wow, you can really dance. Gracias a ti, precioso mío. Gracias a ti, tío.
Gracias por el stream, bebé menor que 3. Va a hacerle raid a Alba. Somos poquitos, pero bueno, es humilde. A ver, es humilde, pero es lo que tenemos, ¿vale? No tenemos 36 personas como tiene ella, pero bueno. ¿Qué haces contestando antes? Porque quiero y porque puedo, ¿vale? Y tú callado. Ok. No le quites la gracia. Uf. Bueno, señores, me voy, ¿vale? A ver si veo ya por fin lo que tengo que ver, que es lo del lo del congreso. Y vemos qué hacemos. Mañana, más y mejor, ¿vale? Mañana también stream. Rey de Alba, pues bueno. Sé que, a ver, sé que no soy yo, ¿sabes? Pero bueno, lo hace bien la chavala. Grandes. Os quiero. Mañana más y mejor, ¿vale? ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Os quiero! Grandes. Grandes. ¡Grandes! Ella tiene tu culo. Ay, Dios mío.